Si entráis en la página web, os podréis descargar una hipnosis sobre la mariposa. Las hipnosis siempre escucharla con cascos y reiteradas veces. El camino para cambiar la vida es el eslogan que nos lo ha dado una de nuestros clientes. En el cambio de imagen hemos hecho partícipes a todos nuestros clientes. Yo a mis clientes nunca les llamo pacientes, porque para mí querer un cambio en la vida no es una enfermedad. Entonces yo a mis clientes siempre les llamo clientes desde el respeto y el amor. El camino para cambiar la vida, o como dijo otra, aceptar lo inaceptable y creer en una esperanza. Quiero comenzar con una historia. Una historia de un monasterio que estaba en el bosque. En ese monasterio, poco a poco, se iban quedando sin jóvenes. Cada vez había menos. Y estaban un poquito preocupados. Cerca de ese bosque, de ese monasterio, había un rabino que venía de vez en cuando. Cada vez que venía ese rabino, los monjes notaban algo, que ocurría algo en ellos. Algo les traía, pero el rabino estaba en su cabaña, cerquita de ese monasterio. Entonces estaban preocupados y el abad dijo que iba a ir a ver a este rabino, de tal forma que le iba a preguntar que qué es lo que podían hacer para que aumentaran el número de monjes en el monasterio. Cuando fue a preguntarle al rabino, lo único que le dijo es: el Mesías está entre vosotros. Y el abad se fue muy extrañado, y cuando llegó al monasterio lo dijo entre ellos: el Mesías está entre nosotros. Y todos pusieron el grito en el cielo, pero estaban con la mosca detrás de la oreja. Y entre ellos decían: este no puede ser porque es muy hablador. Este tampoco puede ser porque siempre está gastando bromas. Aquel otro tampoco puede ser porque continuamente se va a su pueblo. Y así, entre todos pensaban que ninguno de ellos podía ser el Mesías. Pero por alguna extraña razón, entre ellos empezaron a respetarse. Estaban con la mosca detrás de la oreja. A raíz de ese respeto, ese monasterio empezó a florecer. Emanaba paz, emanaba respeto, emanaba amor. De tal forma que la gente de los poblados de alrededor empezaron a acudir a ese monasterio todos los domingos. Y los jóvenes de alrededor empezaron a sentir la felicidad de ese monasterio que estaba empezando a florecer. De tal manera que el monasterio se llenó de jóvenes. Si nos respetamos, todo florece. Y después de esta bonita historia, os voy a hacer una pregunta. A todos, ¿eh? Quiero que me contestéis. ¿Creéis que vuestros pensamientos dirigen vuestra vida? ¿Alguien no cree eso? Efectivamente, nuestros pensamientos dirigen nuestra vida. Aquí tenemos este monigote y una S que se me ha escapado por ahí. Y este es el círculo vicioso de la mente humana. La mente humana es tan compleja que nuestros pensamientos producen unas sustancias químicas que hacen sentir, que nos hacen sentir. Entonces, y una vez que nosotros sentimos, ¡bum!, de nuevo tenemos un pensamiento. Si nosotros queremos tener una actitud negativa, triste, solo hace falta que recordéis la pérdida de alguien. A partir de ahí, ya nuestro sentir nos genera un pensamiento y el pensamiento nos genera un sentimiento. Y este es el círculo vicioso en el que estamos inmersos todos los días, cada minuto, cada instante. Vamos a descifrar por qué ocurre esto. Tenemos los dos hemisferios cerebrales, en la parte izquierda y la parte derecha. La parte derecha es esta del color, que es donde está toda la creatividad, sensualidad, el inconsciente, los sentimientos, las emociones, la poesía, y toda la parte izquierda
que es donde está el razonamiento lógico, la palabra, el analítico, el lineal. Vamos, lo que nos desarrollan en el colegio y lo que cada día más están desarrollando en el colegio nuestros hijos. Los que tengan hijos, yo siempre digo lo mismo, fomentarles esta parte, sobre todo de pequeñitos, que es cuando se dejan, porque es la fundamental. Porque si se desarrolla esa parte cerebral, el hemisferio derecho, emocionalmente vuestros hijos serán mucho más sanos el día de mañana. Esta es la descripción de los dos hemisferios cerebrales que casi todos sabemos y que se nos olvida muchas veces. Pero ¿cómo me gusta a mí ver el cerebro? Como si fuera un iceberg, con una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente es muy pequeña, es aquello que sobresale. El inconsciente es el que soporta el iceberg en la parte de abajo que no se ve. El inconsciente es el que maneja nuestra vida, ¿por qué? Si nosotros respiramos, es el inconsciente. Cuando digerimos, lo hace el inconsciente. Nuestras palpitaciones las dirige el inconsciente. Sin embargo, al consciente, que es esa vocecita que continuamente tenemos alrededor, es al que más peso siempre le damos, ¿o no? Yo siempre lo describo así, es la vocecita esta de «Ay, Sonia, ten cuidado a ver cómo haces hoy la presentación», «Ay, Sonia, ten cuidado a ver qué vas a hacer». Y el inconsciente es ese que está por ahí y que no nos deja. No nos deja nunca de lado. El inconsciente para mí es la fuente de recursos donde debemos acudir para ser más creativos, más amorosos, más útiles. Nosotros, todos nosotros tenemos todos los roles. Lo que pasa es que nuestro día a día, nuestra educación, nuestros valores, nos han desarrollado solo estos. Este poquito que se ve aquí. Pero si nosotros empezamos a trabajar en aquello que nunca hemos trabajado, conseguiremos sacarlo a flote. Aquel matiz, aquella capacidad, aquella actitud que vosotros queréis desarrollar, la podéis desarrollar, está en vuestro inconsciente. Simplemente confiar en él. El poder de la mente es inimaginable. Y el que manda es el inconsciente, y este lo sabe. El que no lo sabe es el ser humano, porque nos han educado para decir que no lo sabemos. ¿Bien? Los que más desarrollado tienen el inconsciente, ¿sabéis quiénes son? Los monjes budistas. Nos estaba hablando antes nuestra compañera Belén precisamente de eso. Porque están muy casi siempre están en estado meditativo, con lo cual siempre están trabajando con el inconsciente, manteniendo la mente en calma. Aquí hay una parte del cerebro compleja, pero que solo quiero que en esta transparencia veáis la diferencia que hay entre las distintas terapias que hay, ¿vale? Bien de cara a fomentar la fertilidad, bien de cara a desarrollar cualquier otro estado en vuestro organismo. Desde mi punto de vista, todas son complementarias, todas, no son excluyentes, ¿vale? Pero hay mucha confusión en todo esto y por eso quiero empezar diciendo en qué consiste la hipnosis, la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness o meditación y el yoga que ahora tan de moda está. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La terapia cognitivo-conductual, que es la que yo, que me licencié en psicología aquí en Madrid, en España es la que… ¿Hay algún psicólogo por la sala? Bueno, en España todos nos licenciamos estudiando terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que consigue la terapia cognitivo-conductual? Pues aquí, en el hipocampo, en el sistema límbico, que hoy varias de mis compañeras seguro que hablan de él, es donde se genera todo el estrés, ¿vale? Donde tenemos todo el estrés y donde se genera todo el aprendizaje. Bueno, a través de esta terapia lo que se hace es calmar el sistema límbico y desarrolla nuevos pensamientos. Cognitivo-conductual, desarrollas nuevos pensamientos y nuevo lenguaje hacia tu mente. El mindfulness o el yoga, ¿qué es lo que hace? Calmar todo el sistema nervioso central. Calma el cerebro, ¿vale? Y estabiliza la atención. En lugar de estar pensando en todo lo que tengo que hacer hoy, en lugar de estar pensando yo ahora mismo, yo hoy no he dormido prácticamente, tengo el pequeñajo mío malo, el pobre debe tener anginas, y yo no he dormido. Si yo estoy aquí todo el rato pensando en mi hijo, no estaría pensando en lo que os voy a contar, ¿vale? Y lo que hace es calmar. Y por último, ¿cuál es la diferencia con la hipnosis? Esa palabra
La hipnosis, que es el gran desconocido en España, que gracias a Dios se empieza a desconocer y que solo lo conocemos por todos los que han salido en la farándula, en la tele y demás, ¿no? Pero la hipnosis es muy potente y en Estados Unidos se aplica muchísimo. Pues lo que hace es calmar el sistema nervioso central, como si estuviésemos haciendo meditación, disocia la atención de tus pensamientos. ¿Y qué es disociar? En lugar de estar pensando en mi pobre hijo Nachete, ¿qué tal estará?, estoy pensando ahora mismo en lo que estoy haciendo aquí. Si yo pienso en Nacho, probablemente no me concentre en esto. Disocio, ¿vale? Asociar es, me asocio al pensamiento negativo y me disocio es, ahí está mi pensamiento negativo, pero soy como Matrix, me subo arriba, lo veo todo, ¿vale? Y activar nuevas vías en el inconsciente para hacer nuevas experiencias. Llega al inconsciente. Como te disocia del consciente, o sea, imaginaros, quita la tapa del iglú y es capaz de entrar hasta dentro. Ahora os lo voy a contar un poquito mejor, ¿vale? A través de eso, desactiva el estrés, fomenta nuevas experiencias y genera nuevos neurotransmisores. Milton Erickson, antes decía, es que a Virginia no la sale. Yo soy máster en hipnosis ericksoniana y la cuna de esta hipnosis es Milton Erickson, que nació en el 1901 y murió en 1980. A los 17 años le dijeron un día, le dieron la extrema unción porque al día siguiente ya no iba a vivir, porque tenía la polio. Entonces él, que todavía no tenía estudios, le dijo a su madre, mira mamá, ponme la cama frente a ese espejo y al lado de la ventana. Quiero ver cómo nace el sol mañana. Y él empezó a hacer micromovimientos. Nadie daba un duro por él. A partir de ahí se licenció en medicina, en psicología y fue uno de los grandes maestros. A partir de él y Virginia Satir y otros, surge la famosa programación neurolingüística. Yo soy coach. Desde mi punto de vista, el coaching también procede de este hombre. ¿Y cómo lo hacía? Con cercanía, con la utilización de la palabra y con un estado de profundidad hacia el paciente, hacia el cliente. Realmente entrando en lo que él estaba pensando en ese momento. Frases suyas que a mí me gustan mucho es nunca renuncies a tus sueños, si crees que puedes hacerlo, puedes lograrlo. No es lo que pasa lo que nos afecta, esta es muy buena. Nos afecta la forma en que respondemos a lo que nos pasa. Y tu inconsciente es más listo que tú. Esto siempre pensarlo, de esa manera le dais mucha más fuerza al inconsciente. Esa fuerza que os va a llevar a conseguir lo que vosotros realmente queréis. La hipnosis es un estado natural de la mente similar al estado de concentración. O sea, no es esto de que voy a hacer hipnosis y a partir de ahí voy a perder el control de mi vida. No, es muy similar. Mirad, cuando vosotros vais conduciendo, yo por ejemplo que vivo a 28 kilómetros de Madrid, cuando voy hasta Madrid y digo, ¿cómo he venido hasta aquí? Que no me he enterado. Eso es estar en trance. Estás haciendo algo y a la vez estás focalizado en otra cosa. Así de veces. O cuando estáis inmersos en una película y no os enteráis que pasa por al lado a alguien. Es lo mismo. Ese es un estado de trance. ¿Vale? El gran beneficio que tiene la hipnosis es que es el puente entre el consciente y el inconsciente, con lo cual podemos entrar en el inconsciente para hacer los cambios. Se combinan distintas técnicas para focalizar la atención en otra cosa y a partir de ahí entrar en ese estado de la conciencia, y a partir de ahí dejar metáforas sutiles en tu inconsciente. La eficacia de la hipnosis ericksoniana son las metáforas. ¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana? Si yo a tu inconsciente le digo, deja de fumar, pues el consciente te está diciendo, ¿qué? ¿Cómo que dejar de fumar? Pero si yo a tu inconsciente le digo, puedes abrir tus pulmones o tus manos como alas de una gaviota y dejar entrar todo el aire, que se limpia, y deja de estar en una cárcel y consigue la libertad, probablemente el inconsciente te haga mucho más caso. Ese es el quid de la cuestión de la hipnosis ericksoniana. Y que luego, con la hipnosis, lo vais a entender mucho mejor. Cuando tú sales de una hipnosis ericksoniana, de una sesión, siempre dices, uff, qué cambio. Pero el cambio no se produce, o sea, dices qué cambio porque sobre todo te ha reforzado, te ha calmado la mente y sales en otro estado mental. Pero si tú la escuchas continuamente a lo largo de los días,
al paso del tiempo verás cómo hay cambios en tu forma de ser, en tu forma de ver las cosas. Son cambios sutiles, pero muy importantes y para toda la vida, que es lo más importante. Se me ha desconfigurado todo, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es la hipnosis? Las tres cosas que nosotros decíamos antes. Se trabaja primero para desactivar el estrés. Quitamos el estrés, entran nuevas experiencias y se empiezan a crear nuevas redes neuronales. Vamos a ver esto en función de la hora. Vale. Para la gestión del estrés, os van a hablar de ello a lo largo del día. Ya ha hablado Belén y no me voy a parar en ello. Yo doy talleres de gestionar el estrés y siempre toco los tres palos, el físico, el emocional y el work, trabajo, que es el que más nos estresa. Para mí trabajo es el que trabaja en casa, el que trabaja en una oficina o el que está en búsqueda activa de empleo, ¿vale? Es el mismo factor estresante. Bueno, la gestión del estrés a nivel físico es de lo que se va a tratar fundamentalmente en la jornada de hoy. Aquí, como veis, entra la hipnosis y entra EMISIN, que es una música que trabaja a nivel cerebral de tal manera que calma, trabaja la bilateralidad del cerebro y calma el cerebro para que entres en esas ondas cerebrales que te van a hacer propicio el cambio. En los temas emocionales, aquel que quiera que me escriba un mail y yo le mando estas transparencias. Pues fundamentalmente, aceptación. Yo me acepto como soy, vivo la vida en el presente, no me angustio por el pasado, ni tengo ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Eso es fundamental. Empezar a tener una actitud muchísimo más positiva en la vida y demás. Laborales, pues, ¿qué deciros? Seguro que todos habéis sufrido algo de esto a lo largo de vuestra vida laboral, seguro. Pero bueno, estamos en España. Yo fui directora de Recursos Humanos. Dejé aquello porque ya no podía más. Entonces, decidí dedicarme realmente a ayudar a las personas. Ahora les ayudo desde fuera. Les ayudo a nivel particular y a nivel también empresarial. Pero desde otro punto de vista, desde mi independencia y libertad, que es fundamental, ¿vale? Cambiando tu mente, dejamos lo que es el estrés y decimos, vamos a crear nuevas experiencias. ¿Y cómo podemos crear nuevas experiencias? Ojo con el lenguaje que utilizamos. Las palabras pueden sanar y también pueden matar. Tienen un efecto mágico en la gente. Si aquí solo estáis personas que realmente queréis aumentar vuestra fertilidad, os diría, ¿cuántas veces os han dicho estas mentiras de se te pasa el arroz y eres muy mayor? Conquistes, es muy difícil quedarte embarazado. ¿Qué más he puesto por aquí? No hay una razón objetiva cuando dicen no pasa nada entre vosotros, pero es que no seréis compatibles. Tantas mentiras se dicen. Yo cuando una persona me viene a consulta a trabajar sobre este tema, les hago esta pregunta, que es que lo estáis viendo muy mal, pero que dice, ¿hay alguna duda en tu mente de cómo cambiaría tu vida al tener un hijo? Porque sin que nos demos cuenta, muchas veces tenemos barreras limitantes que se llaman en ese inconsciente. Y yo tenía una clienta que era una ginecóloga y me dijo, sí, mi trabajo. Cuando te hacen esta pregunta, son cosas que te vienen a la mente, pero cuando te la hacen mirándote a los ojos, diciendo, ¿hay alguna barrera en tu mente? ¿Hay algo que perderías una vez que te quedas embarazada? Las personas en ese momento miran hacia adentro y dicen, uff, y les suele salir. Esta pregunta se la hago a todo el mundo en consulta. Aquel haya persona que quiere dejar de fumar o que quiere ser más feliz. ¿Qué vas a ganar cuando dejes de fumar? Es muy fácil. ¿Y qué vas a perder? ¿Qué vas a perder cuando tengas un hijo? Porque alguna de esas cosas puede estar haciendo que tu mente no optimice tu cuerpo. Y es fundamental trabajarlo. ¿Vale? La actitud es importantísimo. Una actitud ante la vida positiva, feliz, te hace más saludable, te hace más feliz y te hace tener más suerte. Y todos mis clientes que están así un poco tristones, de esta gente muy negativa, siempre llegan a
es que tengo más mala suerte, siempre les pasa algo a ellos porque tienen mala suerte. A mí cuando me pasa algo digo, jo, qué suerte tengo. Hoy, por ejemplo, esta semana yo tenía un ayudante que no ha podido estar en esta semana, que para mí era crítica de mucho trabajo, y directamente dije, esto me ha ocurrido por algo. En lugar de decir, qué mala suerte, yo solo dije, joder, qué putada, esto me ha tenido que ocurrir por algo. Ya está. Para adelante, ¿vale? Es fundamental. Y lo que le digo a todos mis clientes es, no se puede conseguir algo haciendo grandes cambios. Hay que hacer pequeños cambios cada día, pequeñitos cambios. Y aquellos pequeñitos cambios no tienen que ser aquel gran cambio que va a hacer que consigas ese objetivo. Puede ser, como tenía una clienta, me he cortado el pelo, he ganado 20 minutos todos los días de cada vez que me lo tenía que lavar. Es que a mí ni se me hubiese ocurrido. Pues la descendió el estrés, ¿vale? Y por último, ¿cómo generamos nuevas redes en el cerebro? Yo creo muchísimo en la neuroplasticidad cerebral, que aquí en España nos está llegando, si veis la tele, sobre todo por Punset, que es el que la está trayendo a que lo conozcamos todos, y en Estados Unidos, bueno, pues ya se habla de todo esto que voy a hablar aquí, ¿no? La neuroplasticidad cerebral es que nosotros somos capaces de modificar nuestro cerebro. Nuestro cerebro está construido a través de distintas sinapsis, que son redes neuronales, que se han ido construyendo con el aprendizaje. Un niño cuando nace está prácticamente virgen de estas sinapsis y va desarrollando su cerebro año tras año. Y nosotros hemos desarrollado ya nuestro cerebro para que si yo ahora mismo os digo qué bien huele el café, cada uno de vosotros ya ha hecho las sinapsis del café, ha visualizado el café, ha olido el café, incluso a lo mejor ha saboreado el café, ¿vale? Ya hemos hecho esas sinapsis. Entonces, nosotros tenemos sinapsis hechas, aquí en concreto para el tema de la fertilidad, es que no sé por qué yo no me puedo quedar embarazada. O cada vez que me quedo embarazada, aborto, que es el caso que yo voy a traer después. Hay que irrumpir esas sinapsis, hay que crear nuevas redes neuronales. Para crear esas nuevas redes neuronales, lo fundamental es con hipnosis, porque se llega al inconsciente y a través de ideas repetidas continuamente las empiezas a cambiar, con mantras diarios. Yo a todos mis clientes les digo, tú cuando te levantes, si tienes 5 minutos, te sientas y lo haces, y si no, cuando te vas en el coche o en el tren, empiezas a decirte, yo me acepto, yo me quiero, yo me perdono. Yo soy muy guapo, yo soy muy fuerte, lo que os apetezca. Yo soy muy fértil. Y de esa manera te lo empiezas a creer te lo empiezas a creer con un cambio en el pensamiento que llega a las células de tu cuerpo. Y creerme, llega a las células de tu cuerpo, porque aquí va lo siguiente. Epigenética. Esta palabra, ¿qué es? Cada vez la vais a estar escuchando más. Nosotros tenemos una genética, que son nuestro ADN, y ese no se puede modificar. Pero ¿por qué? Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 8 años y el pequeño acaba de cumplir 5. Entre ellos ya hay diferencia con estas cosas. Y dices, ¿y por qué? Porque es muy el cambio que se está dando con todas las redes informáticas va muy por delante, y esto no me lo invento yo, lo dijo la directora de Facebook, va muy por delante de nuestro cerebro, muy por delante. Entonces nosotros ya tenemos nuestra genética construida de ADN que tiene que ir a años luz y que tiene que trabajar muchísimo en cada célula para poder llegar a lo que nos está ofreciendo ahora mismo la tecnología. Y eso es la epigenética, modificar los genes sin alterar el ADN. Y si somos capaces de hacer eso, ¿por qué no somos capaces de hacer lo mismo respecto a nuestro cuerpo? Sí somos capaces. Solo hay que ponerse a ello. El caso que os iba a traer hoy, que era que iba a venir además la niña, pero se ha puesto malita, la sonriente y agradecida Daniela. Mi cliente, Melanie, su madre, no recuerdo la edad, 35, 37 años, una chica guapísima, alta ejecutiva de, como no está, lo voy a decir, de Mercedes-Benz, ocupando un puesto muy bueno. Mercedes, imaginaros, empresa sobre todo varonil. Vino a mi consulta por un tema de estrés, de ansiedad. O sea, yo me acuerdo perfectamente porque me dijo, mira, vivía muy lejos, yo trabajo en Las Rozas y ella vivía en
más allá de Alcalá de Henares, dice, voy en tren porque estoy muy mal. La recogí y no, o sea, no me dijo ni hola, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y le había sobrepasado el estrés del trabajo. En el último año había tenido 2 abortos y me dijo, eso no me influye. Yo sé que me voy a volver a quedar embarazada y eso no me influye. Tuvimos 4 sesiones porque era una chica bastante inteligente, no tenía nada anterior, no traía ningún trauma, como decía antes Belén, ningún shock, nada, nada. Entonces trabajamos 4 sesiones de una manera muy eficiente con 4 hipnosis, además de los trabajos que yo dejo para casa. Yo en cada hipnosis pongo una siembra, lo que yo llamo una siembra, que es algo que cae ahí. A la 5ª sesión, que ya dijimos, vámonos a ir para atrás, a ver si hay algún trauma que ya limpiamos y ya no vuelves, me dice, Sonia, te tengo que decir algo. Digo, ¿qué? Dice, estoy embarazada. Esa hipnosis se la hice para enraizar. Por fin Daniela nació. Ya no tuvo más pérdidas, ya no tuvo más abortos. Así con cada uno de los clientes que vienen. Muchas veces la causa, y pongo este caso de ejemplo, no el típico de fertilidad, sino porque muchos clientes a mí me vienen con otro motivo. Con otro motivo completamente distinto, pero la causa latente es no me puedo quedar embarazada. ¿Qué te hace? Eso te estresa. O he tenido 2 abortos, no, sí lo he llevado muy bien, pero te estresa. Y a partir de ahí tu entorno cambia porque vives en un círculo energético lleno de estrés. Y ya no percibes tu vida de la misma manera. Así que por eso es importante, boom, bajar el estrés. 2, generar nuevas experiencias. Que 3, generar nuevas redes neuronales. Así de sencillo. Pero eso aplicado a fertilidad, chicos. Aplicado a cuando mi marido, que cada 2 por 3 se cae y se rompe algo, para que su cura sea mucho más rápida. Aplicado al estrés. Aplicado a conseguir aprobar un examen. Aplicado a conseguir una entrevista. Etcétera, etcétera, etcétera. Si tú cambias tu actitud, cambias hacia el exterior y el éxito será mucho mayor. Bueno, y dicho esto, ahora es cuando ya vamos a empezar con una pequeña inducción, una hipnosis. Así que os voy a pedir a todos que os pongáis cómodos. Soltéis todo. Que os dejéis ir. Y mientras escuchas el sonido de esta música, mi voz te acompañará durante unos minutos. En el que te puedes permitir, en la medida que tú quieras, cerrar los ojos. Escuchar mi voz, el sonido de los pájaros, otros ruidos que nos acompañan. A otros pensamientos que llegan a ti. Déjalos. Déjalos estar hasta que se cansen. Y puedes ir focalizando tu atención a cómo todo tu peso cae en vuestra silla. Podéis seguir buscando la comodidad. Parece que ya ese peso cada vez más es más ligero. Mucho más ligero. Y podéis ir observando cómo vuestro inconsciente manda en vuestro respirar. En ese respirar que fue lo primero que hicisteis al llegar a este mundo. Y ese inconsciente se encarga de exhalar todo lo que no necesitáis más, todo aquello que vuestro organismo quiere liberar. Ese respirar
que hace que con cada inhalación entre en vosotros energía vital. Y así, con cada respirar hoy, mañana, esta noche, con cada respirar podéis seguir inhalando todo aquello que deseáis. Es armonía. Y con cada respirar podéis seguir eliminando de vuestro cuerpo, dejándolo ir. Todo aquello que no queréis más, emociones, sentimientos, fuera. Así es. Cerrando los ojos, vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestro corazón comienza a armonizar, a equilibrarse. Y podéis notar que con ese sonido de la flauta llega a vosotros vuestro hada. Ese hada que, como aquella campanilla, parecía que se quedaba sin luz. Y si os acordáis de aquella campanilla de Peter Pan, solo tuvo fe para recuperar su luz, con el ánimo de sus compañeros, con su propio ánimo, su propia fe, su luz se volvió a encender y volvió a volar y a llevar su magia a todos los lados del mundo. Y hoy está ahí con vosotros. Y la veis tan pequeña revoloteando a vuestro alrededor, descargando esos polvos mágicos por todo vuestro cuerpo. Y os hacen liberar tensiones, liberar sueños. Y ahí está campanilla, entrando ya en vuestro cuerpo con su superaspiradora. Y empieza a limpiar todo aquello que ve, que no debe estar ahí, que está desordenado. Todo el polvo, toda la mugre, la va limpiando desde tu cabeza, pasando por todo tu cuerpo, hasta llegar a tus órganos reproductores. Y tan rápida como la veis volar, está limpiando todo vuestro organismo, especialmente vuestros riñones. Vuestro corazón, que empieza a bombear una sangre más ligera, más limpia. Y así, vuestra mente se convierte en algo blanco, como ese libro en blanco con ese nuevo capítulo que queréis escribir hoy. En vuestra mente os deja una bola mágica de cristal. Donde podéis empezar a visualizar vuestros sueños. Aquello que queréis conseguir. Y ya se vislumbra una sonrisa en vuestra boca.
porque en esa bola de cristal lo estáis viendo muy cercano. ¿Recordáis lo que dijo Erikson? Mañana hay un nuevo amanecer. Y os llenáis de ilusión, teniendo claro que en unas nuevas experiencias tenéis que empezar a hacer, a acompañar a esa ilusión. Pequeños cambios. Y ya estáis imaginando qué vais a hacer hoy, qué vais a hacer mañana. Y empecéis a alcanzar un estado mental de bienestar, de optimismo. Como esa hoja en blanco de fertilidad. Y ya habéis empezado a escribir ese nuevo capítulo sin daros cuenta. Y ahí sigue Campanilla iluminando vuestra mente, iluminando vuestro cuerpo. Sin más. Y cada vez tenéis más claro que con esos polvos, con esa fe, con esa esperanza, eso que estáis visualizando ahí, en esa bola de cristal, empezará a convertirse en realidad. Así que llenos de armonía, de equilibrio, con un sentimiento de bienestar. Mi voz irá contigo para que se convierta en tu voz y haga que esa bola mágica cada día, cada minuto, en cada sueño, pueda volver a revivir eso que hoy, que mañana tanto deseas. En la medida que queráis, podéis comenzar a volver a este aquí y a este ahora, a vuestro propio ritmo, llenos de alegría, de concentración, con esa hoja en blanco para llenaros de toda la sabiduría que hoy, todas las nuevas experiencias que hoy se os va a ofrecer. Y sin perder esa sonrisa, podéis comenzar a abrir los ojos a vuestro ritmo. ¿Alguno de vosotros había hecho antes hipnosis? Se me vuelve a poner la musiquilla. Bueno, estoy segura, porque ni quiero preguntarlo, esto es lo bueno de la hipnosis ericksoniana, no hace falta preguntar ni para qué estás aplicando esta hipnosis. Estoy segura que cada uno de vosotros ha visto, ha visualizado una cosa distinta. Estoy absolutamente segura. No todos estaréis aquí por el mismo objetivo. Quizás sí la misma inquietud, pero no todos estáis aquí por el mismo objetivo. Y estoy segura que cada uno de vosotros hoy vais a experimentar nuevas sensaciones. Y vuestros sueños son alcanzables.